Mi primera parada en el viaje a Estados Unidos es en Pittsburgh. Hemos venido a desbloquear el proceso de venta de la planta de Lugo. Hemos trasladado al CEO de la compañía cuáles son las propuestas que vamos a poner encima de la mesa para que se garantice el futuro de esta planta. Unas propuestas que pasan por verificar por parte del gobierno la solvencia del futuro comprador, que pasan por hacer un acompañamiento al plan industrial y de empleo para que el futuro de esta planta esté garantizado y trabajar con la empresa en el marco de una mesa de trabajo para, como digo, conseguir finalmente que Alcoa desbloquee esta venta y busquemos una solución definitiva. Tengo que trasladar que Alcoa ha recibido bien las propuestas que le hemos planteado, las va a analizar y en las próximas dos semanas nos va a trasladar cuál es la hoja de ruta para poder llegar por fin a la solución de un conflicto que dura demasiado tiempo, en el cual los trabajadores y las trabajadoras han sido una parte fundamental para que la planta siga abierta, y el compromiso del gobierno es seguir trabajando por mantener las capacidades productivas, por garantizar esos puestos de trabajo, y le hemos puesto a Alcoa una serie también de condiciones para que ese proceso acabe, para que se elija a un comprador solvente y para que podamos dejar cerrada esta historia que dura demasiado tiempo y empecemos a hablar del futuro de la Mariña, del futuro de Lugo y de un futuro de una planta, desde luego, que va a contar con todo el compromiso del gobierno.